tal? Soy Cristóbal Cobo y estoy en este momento, me encuentro en el Plan Ceibal en Montevideo, Uruguay, y desde aquí quisiera compartir una pequeña reflexión en torno a procesos de cambio que estamos viendo, que estamos reflexionando en el mundo de la educación. Y el motivo por el cual se me ocurrió grabarlo aquí me parece que es una metáfora del hecho que la vida real es el mejor laboratorio de aprendizaje. Que puede tener ruidos, que puede tener interacciones no planeadas, puede tener intercambios que a veces van en direcciones diferentes a las esperadas, pero que guardan tanta relación con cómo son nuestros procesos de aprendizaje naturales, ¿no? Son complejos, son difíciles de predecir, no necesariamente podemos planearlos y muchas veces son impredecibles. Y voy a arrancar con una primera reflexión que tiene que ver con, voy a usar una tecnología de contexto analógico, que es la diferencia o la complementariedad entre información y conocimiento. En nuestros sistemas educativos hay enorme énfasis en el valor que genera la información en los procesos de aprendizaje. Sin embargo, dado que vivimos en una era digital donde la información abunda, donde el valor ya no está necesariamente en el acceso a la información, esta es una buena oportunidad para repensar en qué medida ponemos más énfasis en los procesos de adquisición de conocimiento, que sin duda son más sociales, son más contextuales y no necesariamente se pueden encapsular en un dispositivo. Esto no significa que las tecnologías digitales no sean importantes, pero es profundamente relevante generar los contextos sociales para que la significación del proceso de conocimiento tenga valor, ¿no? Y voy a volver sobre este tema. Mi segundo eje tiene que ver con el proceso de educación y aprendizaje. Hoy escuchamos todos los días en la prensa y en la literatura digital que la educación está anticuada, que está desfasada, que las escuelas parecen del siglo XIX, etcétera, etcétera. Hay una enorme carga social frente a lo que ocurre puertas adentro en el aula. Y es verdad, hay procesos de cambio que no ocurren a la velocidad que quisiésemos, hay procesos que están generando transiciones en otros espacios que parecen ser mucho más acelerados de lo que ocurre en el aprendizaje, lamento el ruido. Sin embargo, el aprendizaje como tal es mucho más ubicuo, está mucho más expandido, mucho más diverso y trasciende sin duda los espacios de la educación formal. Y yo creo que sí, el aprendizaje está cambiando a una alta velocidad, aunque no necesariamente la educación. Y teniendo clara esta distinción, entonces podemos pensar en espacios de aprendizaje, en oportunidades de aprendizaje mucho más ubicuas, mucho más orgánicas, mucho más ecológicas. Piensen ustedes, ¿cuándo aprendieron la última cosa que aprendieron? Es una pregunta un poco retórica, pero eso podría haber ocurrido en cualquier momento, a lo mejor esta mañana en casa, o en el medio de transporte, o en una conversación telefónica con alguien. No necesariamente esos procesos de adquisición de saberes se generaron en un entorno formal. Sin embargo, la capacidad de conectar los saberes formales con los informales es lo que hoy día genera un valor agregado. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo utilizar las tecnologías digitales y estas habilidades a las que me voy a referir en un momento para poder conectar experiencias, saberes, tanto empaquetados, formalizados en una base de datos, en un libro, en una película, como aquellos contextos experienciales que pueden enriquecer y realmente generar una diferencia a la hora de pensar en cómo aprendemos y cómo enseñamos? El nuevo componente también tiene que ver con el factor, el binomio tecnología e innovación. Hoy vivimos una época en que existe un enorme entusiasmo por las tecnologías. Yo diría desde Skinner hasta la fecha, hemos escuchado más y más entusiasmos por la idea de que las tecnologías como tal van a ser procesos de transformación, irrupción e innovación. Y lo que hemos visto a la luz de los años es que las tecnologías, si bien pueden jugar un factor fundamental, estas no son un atajo, sino que son solamente un amplificador de buenas o de malas prácticas. Entonces la pregunta que queda obviamente es, ¿cómo utilizamos estos dispositivos digitales para convertirlos en facilitadores del cambio pedagógico? Pero quizás más importante que eso es preguntarnos, ¿cuáles son los cambios pedagógicos que queremos implementar? ¿Y cómo generamos las condiciones para que eso ocurra? Dejar de pensar en las tecnologías como una respuesta y pensarlas como una pregunta. Dicho eso, me parece que hacer este como atajo, este proxy
de entender tecnologías como innovación, me parece que no es del todo correcto, puesto que podemos tener alta tecnología y no necesariamente prácticas de innovación en los procesos de aprendizaje. Y esto podría aplicar en otros entornos, en otras organizaciones, no necesariamente limitadas a los procesos de aprendizaje. Entonces, la próxima vez que piensen en innovación, me parece una buena oportunidad para separar lo que tenga que ver con la instrumentalización de la innovación y lo que tiene que ver con la innovación que tiene que ver con el componente más cultural, con las prácticas de cómo hacer las cosas de una manera distinta, de cómo desafiar lo preestablecido, de cómo desafiar aquellas preguntas que uno no se hace para ir un poco más allá de lo que a lo mejor podemos planear, sistematizar o poner en un proyecto. Y ahora me voy a centrar en un trinomio de tres componentes: contexto, contenido y continente, entendiendo el contexto como el ámbito, espacio, lugar social en que ocurre una determinada interacción. Contenido como cualquier dato, información sistematizada o no sistematizada que puede ser relevante en las experiencias de enseñanza y aprendizaje. Y continente como cualquier dispositivo, plataforma, herramienta, recurso que puede contener y ayudar al flujo, intercambio, construcción y reproducción de conocimiento. Puede ser una tecnología digital como un teléfono inteligente, una tablet, pero también lo puede ser un libro. ¿Qué pasa si en esta trilogía quitamos una de los tres elementos? ¿Qué pasa si quitamos, por ejemplo, el componente contexto y tenemos solamente contenido y continente? Bueno, tenemos una biblioteca, un estupendo espacio que está el saber ahí y estará entonces en el usuario la posibilidad de poder explotar este material. ¿Qué pasa si tenemos contenido y contexto? Bueno, no tenemos cómo maximizar la posibilidad de multiplicar, diversificar, reconstruir, compartir y construir el saber. En tiempos antes de la imprenta, las posibilidades de compartir saberes estaban excluidas y recluidas a un grupo de privilegiados. Eso ha cambiado. Hoy día, lo que antes era un privilegio, hoy día es parte del ecosistema. Pero bien sabemos que las plataformas o los continentes, como los estamos llamando en este diagrama, han de jugar un papel fundamental. Probablemente no en la misma manera en que jugaba un libro o una imprenta en otro momento. ¿Qué pasa si tenemos continentes y contextos? Bueno, y no tenemos contenidos. Bueno, es muy probable que entonces tengamos tecnologías que se utilicen para cosas que no generan experiencias de aprendizaje. Y aquí me gustaría poner el énfasis en algo que es muchas veces muy criticado. Esta inquietud de algunos docentes, de algunos padres, cuando dicen: mi hijo no aprende nada con la tecnología, solo la utiliza para Facebook, Twitter u otras redes sociales. En primer lugar, tenemos que recordar que esos son contenidos. No todos los contenidos son necesariamente relacionados con un libro de texto o una instrucción. Y la pregunta que yo me haría es: ¿en qué medida el uso de esos dispositivos puede convertirse en un puente para conectar aquellos saberes que ya hemos adquirido con otros saberes? No significa que cada vez que leemos algo en una red social estamos aprendiendo, pero sí significa que estamos ampliando nuestro mapa de microsaberes que podemos conectar en un momento fortuito con otros. Y eso también, por ejemplo, nos hace pensar en cuando hay una profunda crítica de que los niños están leyendo menos. Y entonces leer una blog no es leer. Ver un video en YouTube es solamente perder el tiempo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ampliar nuestro ecosistema de elementos que consideramos cognitivamente saludables. Y buscar estrategias para que a través del consumo de esos contenidos también haya experiencias de aprendizaje. Y ahí entonces el docente juega un papel fundamental. Entonces, con esta triangulación de contenido, continente y contexto, me parece que surgen muchas posibilidades para pensar en un aprendizaje que va más allá del contexto formal. Me parece que surgen oportunidades para reflexionar en cuanto a más allá de tener un aula
al derecho o al revés, como plantean algunos en la literatura, yo creo que la pregunta tiene que ser cómo el aula se conecta con otros espacios que también son de aprendizaje. ¿Cómo construir este aprendizaje extracurricular en un laboratorio permanente que pueda ampliar nuestros saberes? O dicho de otra manera, esto no es una discusión en contra del currículum o una crítica directa al currículum, pero es una pregunta de cómo podemos hacer el currículum un dispositivo más inclusivo, más inconcluso, más ampliable según los intereses, las habilidades y las capacidades de aprendizaje de los estudiantes. Otro elemento que tiene que ver con contenido, que me parece bien importante rescatar, es que hoy día, a diferencia de antes, el contenido está más abierto en términos de acceso, más abierto en términos de reutilización, más abierto en términos de posibilidad de remezclar. Y yo me quiero preguntar, ¿cómo nosotros favorecemos el reconocer esas posibilidades de aprendizaje más abierto, donde nosotros como docentes recuperamos con recursos educativos que otros han generado y los compartimos a comunidades que no han tenido acceso a eso? ¿Cómo nosotros generamos en nuestros docentes aprendizajes en términos de licencias abiertas para compartir el conocimiento que puedan beneficiar a otros? ¿Cómo nosotros generamos habilidades digitales que ayuden a aprender a reconstruir ese conocimiento? Pensar el conocimiento abierto es entender que es la energía del siglo XXI esta posibilidad de tener un conocimiento que está en un círculo virtuoso de resignificación, de revalorización, que es un privilegio que en los siglos anteriores estaba limitado a comunidades mucho más restringidas. Continente. Hoy día lo que vemos en los estudios es que las comunidades digitales, los jóvenes, los adolescentes, pero también otros rangos etarios, tienen un consumo digital mucho más multiplataforma. Dado que los contenidos están en la nube, es mucho más frecuente el ver un contenido que se consume, se produce o se distribuye en una plataforma y durante el día el mismo contenido se consume, se produce o se distribuye en otra plataforma, primero en una tablet, luego en una laptop, luego en un teléfono, luego en un computador de escritorio, puesto que el hecho que los contenidos estén en la nube permite que sean multicontinente utilizando nuestra plataforma, pero al mismo tiempo multicontextual. Y es entonces cuando tenemos que pensar cómo aquellos contenidos educativos los podemos hacer profundamente multicontextuales. El tercer elemento tiene que ver con el contexto, algo que yo llamaría 100% híbrido o 100% blended. Esta distinción que durante muchos años hemos tenido del aprendizaje cara a cara y el aprendizaje en línea, online o e-learning, me parece que hoy día empieza a perder vigencia, puesto que muchos procesos de aprendizaje cara a cara se ven enriquecidos por micro experiencias de consumo, de confirmar un dato en teléfono, de compartir algo a distancia con otra persona. Y esta distinción empieza hoy día a ser llamada a repensarse, utilizando el concepto de Bauman, quizás el aprendizaje más líquido, en términos de contexto, en términos de plataforma, en términos de espacio. El aprendizaje ya no es solamente individual o colectivo, sino que es un conjunto. Ya no es formal o informal, sino que es un conjunto. Ya no es presencial o virtual, sino que es la hibridación de ella. Y por lo mismo, el componente del contexto juega un papel distinto. Y hoy día el aprendizaje ha de ser mucho más multicontextual de lo que fue en otras épocas. Y esto me lleva a hablar del aprendizaje invisible, que es una reflexión que busca hacer preguntas más que respuestas, en términos de cómo este aprendizaje que combina lo formal con lo no formal y lo informal valoriza todo este loop de aprendizaje para darle un valor especial. Y es difícil porque muchos de estos aprendizajes, como decía previamente, tienen que ver con un aprendizaje que está radicado en lo tácito. Utiliza los contenidos, utiliza información, utiliza lo explícito, los videos, los textos, los audios, pero está profundamente conectado con aquel aprendizaje experiencial que uno vive cuando se enfrenta a un proyecto, cuando uno se enfrenta a un problema, cuando uno se enfrenta a un emprendimiento, a una experimentación. Algunos dicen que el aprendizaje tácito no es posible de ser gestionado. Yo creo que
para ser gestionado tenemos que desarrollar un conjunto de habilidades blandas. ¿Cuáles son las habilidades blandas? Aquellas habilidades que no necesariamente son funcionales y fáciles de medir, aquellas habilidades que son mucho más contextuales, mucho más colaborativas, mucho más sociales, mucho más comunitarias, si ustedes quieren, que tienen mucho más que ver con el intercambio de saberes con otras personas, que aquel saber que nosotros podemos desarrollar, aquella expertise que nosotros podemos desarrollar de manera individual e independiente. Uno de los grandes problemas que tenemos con aquellas habilidades blandas es que son difíciles de sistematizar. Son difíciles de poner en una carta de progresión y poder identificar de manera exacta y muy precisa qué tanto se ha desarrollado una determinada habilidad blanda. ¿Cuáles son las habilidades blandas? Algunos las llaman las habilidades del siglo XXI, la colaboración, la comunicación, el pensamiento crítico, la empatía, la tolerancia, la efectividad, que son habilidades que son profundamente adscritas al entorno donde se generan. Ahora, nuestra hipótesis es que las habilidades digitales son un producto de este híbrido entre habilidades blandas y habilidades funcionales, ¿no? Y las habilidades digitales son aquellas que se desarrollan en entornos informacionales. Podemos medir con mucha más facilidad la capacidad de lectoescritura de un niño en una pantalla digital que lo que podemos leer. Lo que podemos medir su capacidad de colaborar con uno o más personas a la hora de resolver un problema. Sin embargo, las habilidades digitales son un proxy, son una aproximación en esa dirección, que yo creo que nos ponen en el marco del aprendizaje invisible preguntas muy profundas en términos de cómo hacemos para que no se nos escapen esos aprendizajes que son profundamente importantes en una sociedad del conocimiento. Y yo diría también, a la hora de pensar en espacios de empleabilidad, el aprendizaje invisible juega un papel fundamental. Más allá del currículum, ¿cómo nosotros ayudamos a aquellos que quieren conocer nuestra mochila de saberes, nuestra mochila de experiencias y de competencias, aquello que hemos desarrollado, aquello que hemos aprendido, adquirido o ampliado o mejorado? Me parece a mí que tenemos que pensar en otros dispositivos que vayan más allá del currículum, ya sean portafolios, pasaportes, guías de ruta, elementos que ayuden a significar, a representar, a visualizar aquellos saberes que nosotros como profesionales y nuestros estudiantes van desarrollando. John Hattie, que desarrolló un macro estudio durante 15 años sobre distintas investigaciones en grandes volúmenes de usuarios, grandes volúmenes, varios millones de estudiantes medidos a lo largo de muchos años, fue una meta investigación, es decir, un estudio de estudios, ponía entre sus reflexiones que si hay un elemento donde las tecnologías digitales resultan especialmente efectivas en los procesos de aprendizaje, es cuando éstas se utilizan de manera colaborativa, es cuando éstas se utilizan de manera conjunta, puesto que implica no solamente la expertise frente al dominio de los software, las teclas y los mouse, y combina esta expertise con aquellos saberes que guardan relación con eso que hacemos con otras personas, que va más allá, que implica negociación, que implica mutua comprensión, que implica tolerancia, entendimiento, trabajo en equipo, corrección de los planes construidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece que debiésemos apuntar en esa dirección, aunque sean difíciles de medir. Entonces, aquí yo lo que quisiera es invitarlos a pensar en una innovación sistémica, una innovación en 360 grados, que combine modelos pedagógicos, que combine prácticas de enseñanza y aprendizaje y que combine formas distintas de evaluar. Hemos visto numerosos estudios que demuestran que entre el profesorado existe mucho entusiasmo cuando se piensa en prácticas educativas en el marco de un aprendizaje constructivista. Sin embargo, existe una brecha importante entre lo que plantea la conceptualización, la retórica, lo que se dice que es importante y la práctica. Y eso responde a distintas razones. Responde a que muchas veces un currículum no acompaña una experiencia de aprendizaje constructivista, puesto que está centrado en un aprendizaje que pone énfasis en la transferencia de información. Yo creo que, asumiendo que los procesos de cambio cuestan, podemos pensar en micro transformaciones del día a día. ¿Cómo ampliar el aula y generar espacios de laboratorios,
emprendimientos, construcción de proyectos, aprendizaje basado en problemas, la resolución de problemas, como un facilitador, como un vehículo que nos ayuda a conectar lo que planteamos de manera retórica y conceptual en cuanto a prácticas y enfoques pedagógicos y lo que implica experiencia del día a día de nuestros estudiantes. Ahora, esto nos vuelve a traer un desafío que es el que mencionaba hace un momento. Es fundamental pensar en maneras más flexibles de evaluar el saber. Es fundamental desarrollar con más creatividad mecanismos para identificar cómo nuestros estudiantes desarrollan talentos y distintas inteligencias en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y ahí hay un trabajo por hacer. Ahí hay un trabajo que tenemos que buscar maneras para conectar a aquellos que están explorando estas preguntas para poder desarrollar una masa crítica. La ubicuidad, este tsunami de información con el que vivimos hoy, nos tiene que llevar a pensar en mecanismos para reconocer y validar el saber de nuestros educandos de una manera más acorde a los cambios que están generando hoy día. Muchos de ustedes habrán visto que el gobierno de Finlandia anunció que su sistema educativo estaba orientado a implementar un interesante rediseño. Un rediseño que lo que ellos llaman una transición de enseñar un contenido o una materia o una asignatura a enseñar un tópico. Y esto no es solamente un juego de palabras, puesto que el énfasis en los tópicos, en las temáticas, es que son multicontextuales, son multidisciplinarios y son multitemáticos. Por lo tanto, poco sentido tiene, dicen ellos, enseñar tópicos bajo una sola asignatura. La invitación y el rediseño está pensado en poner a varios, dos, tres docentes en un aula y discutir a la luz de distintas disciplinas cómo este tópico tiene conexión con distintas ramas del conocimiento. Esto es un desafío profundo a la hora de pensar los dispositivos de asignación y de evaluación de calidad y eficiencia que tenemos hoy día, ¿no? De currículum y de cuántos contenidos se entregaron, etcétera, etcétera. Puesto que esto plantea en qué medida el saber puede conectar con otros campos del saber. Esto es lo que plantea George Simmons como el aprendizaje está basado en la posibilidad de construir redes. La red es el aprendizaje, la red de saberes, la capacidad de conectar puntos. Así que los invito a reflexionar y a discutir esta provocación, que podríamos llamarla, si lo planteamos desde lo conceptual, que sugiere el sistema educativo finlandés. Cuando surge en distintos momentos de la historia de la enseñanza, esta invitación a pensar en evaluaciones con exámenes a libro abierto, me parece que hoy día la podríamos conectar con lo que podríamos llamar una evaluación utilizando Internet. Una evaluación que no esté basada en el riesgo que un estudiante encuentre la respuesta en Internet, sino que una evaluación que ponga énfasis en la posibilidad de hacer nuevas preguntas. ¿Por qué hemos destinado tanto tiempo en hacer evaluaciones para identificar si nuestros estudiantes saben la respuesta? Si hoy día las respuestas están disponibles en todas partes y lo que necesitamos es personas haciendo preguntas desafiantes, preguntas que nadie se ha hecho, preguntas que no están en Wikipedia, preguntas que van más allá de la retención, dominio de un saber o de un contenido en particular. Ya para ir terminando, quiero poner énfasis en un componente que muchas veces es difícil de implementar y tiene que ver con la personalización. En otras épocas de la historia era importante formar grandes cuadros de profesionales, grandes cuadros de estudiantes y de educandos con habilidades que se podrían fácilmente transferir a entornos productivos de grandes volúmenes, dicho de otra palabra, la masificación de la educación. Pero hoy día, lo que tenemos a la luz de las tecnologías digitales es una posibilidad de personalización en alta intensidad. Esto no renuncia a la posibilidad de aprender con otros, como yo mencionaba hace un momento, pero sí pone un énfasis en el componente. Si todos aprendemos de maneras distintas, ¿por qué a todos se nos tiene que enseñar de la misma manera, de la misma forma? Y ahí entonces yo la invitación que quiero hacer es a que pensemos
en procesos de incorporación de contenidos, de plataformas, de contextos que favorezcan la personalización uno a uno, la exploración uno a uno, la investigación uno a uno, que luego puede agregarse, conectarse con otros en el aula, en otras aulas, en otras escuelas y, por supuesto, fuera del aula, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser un componente final a la hora de ir más allá de incorporar tecnologías para que replicásemos experiencias de antes. Si la tecnología es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Y los quiero dejar con esa reflexión de John Hattie, porque me parece que de Dave, perdón, no es John Hattie, John Daniels, que plantea algo que es profundamente provocativo en una época de hipertecnologización de la educación. Si la tecnología es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Los dejo con eso y mantendremos la comunicación y ojalá nuevas preguntas a través de Internet. Muchas gracias.